in person. And folks, the eclipse has already begun sweeping across the United States, first starting in Oregon at 9:13 a.m. Pacific and ending in Texas at 12:03 Central. From there, it will continue its path through Central and South America. Now, keep an eye on the telescope feed in the box on your screen. We're going to be sharing live views from across the eclipse path throughout today's show. Now, Gina, is there a way to know what kind of viewing experience I can have in my city? Sure. So our viewers can go to go.nasa.gov slash eclipse explorer and that will take you to that interactive map that we have and you can see when and what your viewing experience will be. That is amazing. Thank you so yeah. much, Gina. Absolutely. And folks, if you go ahead and look in that uh, feed in your screen, this is a live view of Kerrville, Texas, and you can see the moon is already starting to inch across the sun right now. So Again, this is a good time to mention where this eclipse goes today, we go during today's broadcast. So if you're not in the path of annularity and still want to see that ring of fire effect, don't worry. Our friends from time and date are bringing us live telescope views from across the path of the annular eclipse, starting first in the United States and then following the action as it sweeps across Central and South America. We have a lot of exciting things planned for you throughout the show. You're going to see what it's like inside a hot air balloon at the world's largest balloon festival. We'll then check in with astronauts aboard the International Space Station. You'll hear from a very special guest about eclipse safety and then learn all the ways you can participate in next year's total solar eclipse. This is going to be the last time a total solar eclipse passes across the mainland U.S. for two decades. Now, you can interact with our experts in today's show by sending in questions using the hashtag AskNASA on social media or by dropping them directly into the comment stream wherever you're watching. Now, today we are here for an annular solar eclipse. But did you know there is actually a difference between an annular and total solar eclipse? Now, imagine the sun is having a spotlight show in the sky. In a total solar eclipse, the moon moves right in front of the sun and covers it up like a big curtain, making everything dark for a little bit. It's similar to what you would see at dusk or dawn. Now, because the moon is completely blocking the light from the sun, we're able to see the sun's corona during a total solar eclipse. Now, in an annular solar eclipse like today, the moon is gonna be a bit too far away to completely cover the sun. So, like Gina said, when you look up at the sky, you're gonna see the sun with a glowing ring around the moon. Because of this, it is often called a ring of fire effect. And as you can see on your screen right now, it is gonna be a really, really cool and unusual sight. Now, a word of caution though. Because the sun is never completely covered during an annular eclipse, it is important to always wear your eclipse safety glasses anytime you look at the sun. Now, both types of eclipses are amazing shows, just with different perspectives. So, today we're going to be bringing you views of the annular eclipse, and you're going to have an opportunity to view a total solar eclipse on April 8th, 2024. Now, Gina, anything you would add to that? Of course, Tahira. So, the science. With the annular eclipse yes. and the total solar eclipse, we can do great science, and NASA has a bunch of experiments, which you'll hear about later today. Fantastic. Thank you You're so welcome. much, Gina. And folks, it's time to meet your other hosts. We have James Traley at our Eclipse desk. He's gonna be keeping us keyed into the action, connecting with telescope operators across the country to show us live views as Annularity sweeps the nation. And we also have Joy Ung and Michael Kirk at our Albuquerque desk. They're going to be joined with special guests throughout the show to talk about how important eclipses are to all the science we do at NASA and how you can play a part in the activities leading up to 2024's total solar eclipse. Now, we're going to head out to Joy and Michael later, but first, James, how are things looking on your end? Hey, Tahir. So excited to be joining you live from Kerrville, Texas. I've got my eclipse glasses ready to view today's big event, the Annularity, right here in just a few moments. you <laughs> Ahí, ahí no, va a ser Bluff, oh, porque ella está aquí, le vamos sí, a decir que ves en el sol ahora mismo. Pero acuérdense, necesitamos Eli al, como una transición larga para que se vea el anillo de fuego en Eli. En, Eli, en tal caso, no sé si quieres, ¿a quién puedes empezar eh, eh, con, el Eli con Eli? Eli vamos y vamos cámara, a Bluff. Y, eh, vamos y, en cámara, en cámara y, y, después, y después ella pide Bluff si quiere. Pero oh. ella también puede pedir Eli si quiere. Exacto, Veamos eh, el anillo. Exacto, entonces solamente quiero que tú... Me, yo, yo sigo la pelota, mejor dicho, en el sentido de que vamos a ver Bluff, aunque pongo Bluff. Oye, enila ¿y cómo te pasó? Como sí. quieras, y yo te sigo y la metiéndose o Y le puedes hasta pedir a Yari que ella pida el telescopio. Sí. Yari, ¿qué telescopio ¿Qué quieres? ¿Quieres, ¿Qué te ¿Quieres eh, hidrógeno alfa o exacto. quieres blanco? Es, ¿o ¿Qué exacto. quieres? Es Entonces ella va a pedir. Yeah. ¿No? Entonces, no, boom. Pero la, la única limitación es que en Eli solamente negocio, entonces no tengo Claro. Que me van a eso solo muestra el anillo. Acá, cuatro opciones, so you can do whatever sí, you, de acá, de Bluff. Sí, lo importante sí. es mostrar el anillo en Eli, sí. que estamos en totalidad sí. o Exacto. anularidad. Exacto. Pero después una vez que ella empieza a chichar con la Yari, que la Yari empiece a llamar el telescopio. Dice, sí. Tenemos telescopios aquí en Bluff de varias, <coughs> varios colores. Sí. ¿Qué color quieres? ¿Blanco o quieres el naranja? Sí, ¿no?

Todo va a estar bien. Suerte. Todo va a estar bien, Mauricio. Suerte. Suerte, gracias por todo. Todo va a estar excelente. No te lleves mis cosas, ahí está. Ay, por Dios, la piedra. Hola, mis queridas audiencias. Un buen día solar para ustedes. Hola, mis queridas audiencias. Un buen día solar para ustedes. En nombre del Exploratorium, la NASA y el Instituto de Educación Indígena, les damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión en vivo y en directo del eclipse solar anular 2023. Y miren a dónde los hemos traído, a este espectacular lugar en Valle de los Dioses en Utah, donde vamos a poder traerles la experiencia completa del eclipse. Tenemos cielos despejados y para mí, mi mejor regalo es estar con mi amiga Kira Vilanova. Un abrazo, Kira, papá. Mm. Hola, mis queridas audiencias, un buen día solar para ustedes. Hola, mis queridas audiencias, un buen día solar para ustedes. En nombre del Exploratorio, la NASA y el Instituto de Educación Indígena, les damos la más cordial bienvenida a nuestra producción en vivo y en directo del Eclipse Solar Anular 2023. Miren dónde estamos, en este lugar espectacular, en los Valles de los Dioses, en Utah. Espectacular en Utah, donde tenemos cielos despejados para traerles la experiencia completa del eclipse. Y para mí, mi mejor regalo es compartir este momento tan especial con mi amiga Kiren Mirano, que ya estuvo. Hola mis, Hola, mis queridas audiencias. Un buen día solar para ustedes. Gem. ¿O oh, no? Vicente, ¿Te, ¿te gusta? Está menos brilloso esa madre, ¿no? ¿Comparada con ese de allá? Okay. Sí, el de allá estaba peor. El de allá está peor. Sí, un montón. Exacto, el más barato. Yo uso el más barato, el más gruesito ahí, para que no se mueva ni un pelo aquí, de los tres que tengo. Pero yo lo veo mejor. Comparado, lo vi al otro y el otro estaba... Les doy el hairspray a los otros, ¿no? Les debería. Le pregunto. Oh, creo que es muy late para eso. Es muy late para eso. No, no, no hay ideas. Llega un momento, llega un momento que no hay no hay ideas. es un buen día solar para ustedes en nombre del Exploratorio, la NASA. Hola, mis queridas audiencias, un buen día solar para ustedes en nombre de la NASA. Can you see my notes on the table? Please say no. <laughs> What it? Oh, this is for the program, right? This program. Hola, mis queridas audiencias. Hola, mis queridas audiencias. Un buen día, sabadarte. ¿Sí, te escucho? ¿Sí, te escucho? Bueno. Sí. Sí. Dale. Ok. Super. Sí, viene en el. Viene en el um, apenas cuando hacemos eye safety, de dónde vienen estos anteojos, y después al último, en 2024, cuando hablamos de, de, del próximo, ¿no? Creo que esas dos veces está no suficiente. Hola Isabel, una aventura más. Y hola a ti que te conectas con nosotros en casa o a través de tu móvil. Hoy juntos vamos a experimentar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de nuestro sistema solar: un eclipse solar anular. Y hemos elegido este lugar, el Valle de los Dioses o Valley of the Gods, en el sureste del estado de Utah, de Estados Unidos para hacer esta transmisión por varias razones. El clima tiene un rol muy importante y parece que acertamos porque tenemos un día precioso que esperamos se mantenga despejado, pero también por la particularidad cultural de esta zona y de sus pueblos originarios, para quienes los eclipses tienen un significado muy especial, porque eso nos va a permitir llevarles hoy una transmisión única e irrepetible. Así que bienvenidos. Y damos inicio a nuestra transmisión. ¿Qué te parece Isabel? Si revisamos, saludamos al Señor Sol a través de uno de los telescopios. No, 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 no. Esto se logra gracias a una grandísima producción. Tenemos un equipo de unas... Robin! Remind me how many crew. 50. Okay. I mean, counting everybody. Yeah yeah. Aquí hay okay, un equipo de 50 personas, dos toneladas de equipo, e incluso logramos colocar telescopios en otra localidad. Tenemos dos transmisiones, dos puntos de transmisión para los telescopios para asegurar lograr un ángulo perfecto de ese momento irrepetible del eclipse solar anular. Para Isabel y para mí es un día especial porque es la primera vez que tanto tú como yo presenciamos un Me eclipse anula. anular. <laughs> la última vez que estuvimos juntas lo hicimos en Wyoming con un eclipse total de sol, ¿te acuerdas? Claro que sí, aquí nos vemos nosotras tan chulas, mira ahí mirando el, el sol en, en su parte parcial, pero sí lo vimos efectivamente en su totalidad. Pues un punto muy importante, una distinción importante de hacer entre un eclipse total y anular. La diferencia es que en un eclipse total pudimos, por unos minutos o a veces segundos, te puedes quitar la protección ocular porque hay un momento de oscuridad total. Ese no es el caso hoy. Es imprescindible saber que hoy debemos proteger la vista en todo momento. No habrá ni un solo segundo en el que puedas ver a simple vista el sol. Puede dañar tu vista. Y para hacer eso necesitas gafas como estas que son certificadas, fáciles de conseguir. ¿Dónde las pudieran conseguir? Mira, lo pueden conseguir. Tarde? ¿Ya, pa, ya ah. para esta altura? No, no, pero ¿Can lo, siempre get hay que tener later? una en mano porque puedes mirar al ah, bueno. sol en cualquier momento. ¿Dónde no las pudiéramos conseguir? Pero lo puedes conseguir en nuestra página web. Ahí tenemos eh, el vínculo que está mostrando en pantalla. Van ahí a nuestra Ooh. página web de Eclipse y puedes conseguir esto que los venden eh, certificados por NASA y por la Asociación de Astronomía. Y si no los tienes, no te preocupes, que hay trucos para poder presenciar para poder visualizar esa, esa figura tan particular del eclipse, como por ejemplo.. Y ayer, fingers, right? porque ayer primero primero mostramos la foto de ayer, uh -huh. porque ayer este, que vemos ahora en foto, es simplemente cruzando dedos uno puede enfocar la imagen del sol en lo que se llama una cámara estenopeica, y ahora lo podemos hacer nuevamente, pero vamos a ver que en vez de, de una... Mira... En vez, de, oh en vez de un círculo, God, vemos no. el sol en su fase, fase parcial, como lo vimos en el telescopio. Up, ya hemos visto solo en telescopio, ¿verdad? A este momento sí, lo ya lo saludamos hemos visto. al principio. Ah, perfecto. Después entonces, de mi introducción, así. lo que yo voy a decir de una vez es: ¿qué te parece si saludamos al sol con nuestra perfecto, transmisión? Perfecto. Tararara, Para que se vea parcial. Ido, Ay, y esta parcial. producción es posible. Gracias a una gran producción, sí, 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 sí. todo lo que hay, tenemos Esto dos localidades. En el 17 y ya. <coughs> y entonces, creo que hay no dos formas de, de ver el sol. Nunca hay que mirarlo así: dos formas. Esto y eso. Ya, vamos a la otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Después del Ice Safety viene. Vamos a ver, ver el trayecto del mapa para que apreciemos por dónde está ahora mismo el eclipse. Sí. Entonces, Nos van a poner ahí el las mapa. Dos ubicaciones. ¿No hemos hecho dos ubicaciones? No, no. Nos van a okay. poner el mapa Muy bien. donde yo voy a poder describir. describir esa, eso. esa trayectoria que ven en pantalla se llama la franja de anularidad. Perfecto. Ahí vemos que el eclipse es? se va a mover, va a proyectar una sombra desde el Océano Pacífico, uh -huh. por el continente, saliendo por el Golfo Atlántico, eventualmente con el Océano Atlántico. Sí te escucho. Hola Mauricio, sí, te escucho muy bien, sí. ¿Quieres repasar todo muy rápido para que estemos en la misma página? Ya, dale, empezamos. Tú empiezas. Mi amiga Kira Vilanova. Hola querida no, no, Kira. No, 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 el principio. ¿Cuál? El principio. From the top. From the top. Ya. Yeah. Okay. ¿No me dices hola primero? No, pero no necesito ir a la. ¿Quieres repetir eso? Sí. ¿Qué hago? Okay. Me da un gusto cómo estás, qué un placer. Hola Isabel. Otra aventura más. Así es. Y hola para ustedes en su casa que están conectados con nosotros en su casa o a través del móvil. Y hola para ti que estás conectado con nosotros desde tu casa o desde tu móvil. Hoy vamos a tener juntos la oportunidad de experimentar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de nuestro sistema solar. Un sistema, un eclipse ba, da, 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 da. solar What? anular. Un eclipse solar anular. El anillo de fuego. Eclipse anillo de fuego. Ah, ok, ok. Un eclipse anillo. Hola, de Hola Isabel, una aventura más. Y hola para ti que te conectas desde tu casa o a través de tu móvil. Hoy vamos a tener... Hoy vamos... Ya se me olvidó. Hola Isabel. Yeah. Hola, una aventura más. Y hola para ti que te conectas con nosotros a través de tu móvil o en tu casa. unidad de experimentar uno de los fenómenos astronómicos. Tenemos el agrado de reconocer que estamos reunidos en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas que han sido los custodios de este lugar por milenios. El Valle de los Dioses, o Valley of the Gods, es parte del monumento nacional Bears Ears, o Orejas de Oso, y está situado en los territorios ancestrales de la nación Hopi, la tribu Yut de la montaña Yut, la nación Navajo. La tribu Yut de los indígenas Yuntay y Yurai, la tribu Sunni y otras comunidades. Celebremos juntos la sabiduría, la resiliencia y las contribuciones sostenibles de los pueblos nativos que han cuidado estas tierras, así como las diversas comunidades originarias que viven aquí. Hola, queridas audiencias. Una gran bienvenida de parte de todo nuestro equipo aquí. Es un día maravilloso solar, buen día del sol. En nombre del Exploratorium, la NASA y el Instituto de Educación Indígena les damos la más cordial bienvenida a esta producción en vivo y en directo del eclipse solar anular de 2023, Anillo de Fuego. Miren a dónde los hemos traído. Qué lugar tan espectacular. Tenemos cielos despejados, pero para mí mi más hermoso regalo es tenerla a mi gran amiga Kira Vilanova aquí con nosotros. Después Bienvenida. De eso, Kira. después de eso Isabel. Eh. <laughs> un gusto Isabel, una aventura más. Así es una aventura más. <laughs> y hola para ti también que estás conectado con nosotros, ya sea en tu casa o a través de tu móvil. Hoy vamos a tener juntos la oportunidad de experimentar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes de nuestro sistema solar, que es ese eclipse anillo de fuego. Es un eclipse solar anillo. Esta experiencia la estamos llegando, llevando a sus hogares desde este sitio en particular, Valley of the Gods, el Valle de los Dioses, en el sureste de Utah, en Estados Unidos, por varias razones. Por supuesto, el clima tiene un rol sumamente importante porque hace un día despejado y esperemos que así se quede, pero también por la particularidad cultural que tiene esta zona y sus pueblos originarios, para quienes los eclipses tienen un significado muy especial. Claro Eso nos va sí. a permitir llevarles a ustedes una. La transmisión irrepetible. ¿Qué te parece si saludamos de una vez al sol? Saludemos de una vez al sol para que vean eh, nuestro astro a través de los telescopios, nuestros videntes, por favor vamos a Telescopio Bluff para que ustedes se maravillen de lo que es este esta hermosa oportunidad de ver al sol en la particularidad de este eclipse que se llama anillo de fuego. Esta vez vamos a poder eh, ver eh, que la luna no ha cubierto completamente al sol, entonces eso es lo que nos da una partecita de la fotosfera solar que queda descubierta y que es? es y claro, y esto se ha logrado gracias a una producción bastante compleja. Enorme, tenemos... tenemos aquí un equipo de 50 personas, más de dos toneladas de equipo, tenemos dos localidades de gente que está preparada con varios telescopios para que podamos disfrutar de esto. Esta es la primera vez que tú y yo vemos uno anular. Sí, pero vimos uno total en 2017, Así ¿verdad? Es. En Casper, Wyoming, tuvimos la oportunidad de ver un eclipse total ah, como está. el que ven en, como, pantalla. en pantalla. La pasamos sumamente bien, fue algo divino, divino. Y a diferencia de en esa ocasión, hoy tenemos que tener especial cuidado con la vista, bueno siempre, pero particularmente con el anillo de fuego porque nunca, nunca, nunca se puede virar el eclipse a simple vista. Entonces, o contamos con esto. Con esto, como ahora que los estamos utilizando, y estos eh, son, eh, por supuesto, lentes especializados. Y de hecho, ya está en contacto. Ya, ¿no? ya está en contacto. Pero si ustedes quieren comprar estos o quieren encontrarlos, cuestan 50 centavos, pueden verlo en nuestra página web. Pero y si ahora, no los tienen, ¿qué podemos hacer, ajá, Isabel? Yo pienso que tenemos que ver la foto de ayer que mostraba. Para comparar, ajá, ¿no? Para que vean. Ven ahí que a través de mis dedos he formado una cámara estenopeica y esa cámara estenopeica nos ha mostrado el sol, pero sin eclipse. En cambio, acá, si yo me alejo, ustedes van a ver, miren, ahí se ven como si al sol lo hubieran le hubieran sacado un pedacito, ¿ves? Entonces ahí vemos que estamos en eclipse y es una forma muy segura de ver el sol. Porque sencillamente enfocas la luz. Para uh -huh. que puedas ver lo que se está sucediendo allá en el cielo. Qué maravilla. O sea que asegúrense de tener siempre, siempre sí, sus a mano, brazos, ¿eh? o de tener eh, su manera de cuidar la vista. Vamos a ver el mapa para ver cómo se está acercando en este momento el trayecto. Esto que ven en pantalla se le conoce como la franja de anularidad. Ven que esta sombra que va a tocar el continente entra por el océano Pacífico, va a cruzar todo el país, salir por el Golfo de México, eventualmente el Océano Atlántico. Y por eso tenemos dos locales. Localidades, eh, so, en, este, en esta franja que hemos elegido para transmitir para ustedes el día de hoy desde aquí Valley of the Gods y desde Ely Nevada vamos a hacer contacto ahora mismo aprovechando que podemos eh, saludar esos telescopios que tienen una vista un poco ¡Lina! distinta a la nuestra a Jeremy Lewan quien es Jeremy! embajador de eclipses es meteorólogo hola, y está hola, con hola, la hola, estación eso, eso ABC es en él. Scranton ah. Pennsylvania hi Jeremy ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, buenos días. Buen día, Jeremy. Este es tu Hoy primer es eclipse. Fantástico. Este es tu primer eclipse. Este no, no es tu primer eclipse. No es mi primer eclipse, es mi primer eclipse anular. Ah, igual es nosotros. Ser eclipse en total. ¿Y ah. cómo se siente, sí, sí. ¿cómo se siente um, el ambiente en Ely? ¿Hay muchas personas? ¿Llegó gente solamente para ver el eclipse? Sí, la, las personas están aclamando y todos son emocionados, claro. Hay personas en del todo el país y también en Ili hay un tren especialmente para ver el eclipse. ¡Ah! Tenemos 200 pasajeros para ver el eclipse en el tren. Me parece que allá hay una estación de tren muy importante. Sí, muy importante, es histórica. En claro esa ciudad. que sí, qué bueno. ¿Y qué, qué siente sí. la gente? Hay mucha gente que lo anticipa, hay gente que lo ha visto, han visto el anular versus un total. ¿Qué, qué encuentras por allá? Ahora no tenemos una multitud en detrás, eh, you know, behind us, pero enfrente de nosotros tenemos muchas personas, porque el Weather Channel está aquí también. Ah, y qué toda bueno. La multitud uh, está con el Weather Channel. Gracias por mostrarnos los telescopios, Jeremy. Muchísimas gracias. Le damos, gracias, Jeremy. Le mandamos mucha suerte para ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya vamos a. ¿Qué te parece si explicamos qué es un eclipse? Creo que es lo básico. Para entender qué es lo que está pasando a nivel de los astros. Es ¿Qué lo es un básico. Eclipse. Mira, encontrar que Estados Unidos eh, tiene. Eh, tres participantes, la Tierra, que lo tenemos aquí eh, en el globo terráqueo, la Luna, que en este modelo la Luna está a escala, cuatro lunitas, el diámetro de cuatro lunitas caben en el diámetro de la Tierra y por supuesto tenemos al Sol que nos está iluminando. El eclipse ocurre cuando hay una interposición entre el Sol, la Luna y la Tierra en una línea. Entonces eso tiene que suceder para que ocurra una sombra. La sombra comienza en el océano pacífico y ya van a ver yo conforme muevo la Luna de oeste a este, ahí ven, ven la sombra y está entrando por Oregón. Por supuesto, ya ha venido eh, parcial en nuestra en nuestra ubicación. Entonces ven que la sombra va a seguir recorriendo a una velocidad de 2.400 kilómetros y esta sombra va a tener un diámetro de unos 250 kilómetros de diámetro, es un óvulo o un círculo, y va a seguir hasta pasar por la península de Yucatán y termina pasando por Colombia en el océano Atlántico. Ahora, de hecho, esto está a escala, pero me da curiosidad, Isabel, este es pequeñito en comparado, comparación al sol. ¿Cómo es posible que esta luna puede tapar el sol? Sí, aquí primero debemos entender el diagrama de cómo se alinean. Aquí vemos eh, el eclipse solar... Eh, el eclipse solar, eh, que es una eh, alineación entre el sol, la luna y la tierra, y eso es necesario para que esa sombra de la luna, que es pequeñita, llegue a la tierra. Y el, el eclipse anular que está sucediendo ahora es porque la luna no está suficientemente eh, alejada del sol, está muy cerca del sol, está más alejada de nosotros, entonces parece más pequeña. Y de hecho, por eso te preguntaba, ¿cómo es que se logra esa... esa... Ese, ese cubrirlo casi completo o completo cuando hay una diferencia de tamaños tan grande. Sí, porque la diferencia es increíble, es una co coincidencia cósmica porque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, o digamos que el sol es 400 veces más grande que la luna, pero el sol también está 400 veces más lejano. Entonces, en comparación uno del otro, el tamaño angular de cada uno de estos astros uh -huh. en el cielo va a ser igual, y es uh -huh. por eso que tenemos el eclipse. O sea que podemos notar que si hacemos, por ejemplo, una juxtaposición, vamos a ver el, 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 la demostración del, del pulgar. Sí, tenemos una demostración del pulgar. Una esto, colega estuvo en el Valle de Monumento, aquí es muy cerca, y ella usó su pulgar, que es obviamente mucho más pequeño que esta configuración rocosa detrás, que se llama también el pulgar, y cómo ella pudo tapar. Entonces yo puedo hacer esto contigo. Yo ahora estoy aquí y te hago eclipse total te tapo por de aquí. Completo, ¿Completo? Pero poquito. Si, yo, si yo acerco la luna, yo sería. A la tierra, la luna, sol. Si yo acerco la luna hacia ti, ya te veo anular. Claro. Entonces esa es la cuestión, la luna está a mil kilómetros más cercano del sol, por eso se ve anular. Bueno, vamos a ver las imágenes para que puedan apreciar cómo se ve un anillo de fuego. Esta es una sí. imagen. Pero en cuestión de minutos van a poder ver esta misma imagen reproducida por nuestros telescopios en vivo porque esto es lo que va a suceder. Podemos revisar el telescopio de un prontito que tenemos ya contacto la luna con el sol. Vamos a ver entonces lo que nos tiene preparada Isabel ahora hablando sobre el contexto cultural divino de esta programación. Hola, hola. Aquí tengo el gran honor de tener a... Mis colegas y grandes amigos, la doctora Nancy Mary Boy, el doctor David Bigay del Instituto de Educación Indígena, que nos van a comentar un poco del gran trabajo que ellos hacen para traer el amor de las estrellas y esta experiencia del eclipse de una forma correcta culturalmente para su comunidad. Vamos a empezar primero con la doctora Nancy. Nancy, this is such a pleasure to see you here during this amazing moment. Thank you so much for joining us. How are you feeling today? I'm uh, feeling excited. I'm uh, feeling proud. I'm uh, feeling grateful to uh, Isabel and the whole um, <clears throat> Exploratorium group, and uh, uh, and and many thanks to everybody that's here. And hello for all of you out there. And uh, David, ¿cómo te sientes hoy? David, welcome. How are you feeling today? I feel great. Um, I think we're all here. Uh, we're going to experience and look at a great. Uh, Cosmic moment, you know. The that's the eclipse. That's right. Muchice, él dice que, que primero voy a traducir a Nancy y luego a David. y dice que está muy orgullosa, muy agradecida de nuestra colaboración con el Exploratorium, que estamos aquí con, en la comunidad donde ella ha crecido. Y el doctor nos habla de que es un momento cósmico muy importante que vamos a compartir juntos. So Nancy, now I'm going to ask you. Uh, to tell us a little bit about the place and what inspired you to study the stars and why was this place so special to allow you to study the stars entonces le pregunta ella que es de este lugar cómo se inspiró para estudiar las estrellas y por qué este lugar es tan importante para poder verlas y estudiarlas well first of all this is our family's homeland so this is very exciting and this is why we're able to welcome you here um, this is the most beautiful place to look at the sky. And going out with your family and your your grandparents and your parents and.

Todo lo que ellos saben de las estrellas, de los eclipses, de los soles, eh, que son las estrellas más lejanas, por supuesto, no tan solo nuestro astro. Eh, viene del conocimiento de los abuelos, entonces viene a través del idioma de ellos. Muchísimas gracias, Nancy. Thank you so much for giving us that information. And now I'm going to ask David to tell us a little bit about this poster that we developed together, which is an eclipse poster that was written eh, featuring the Diné language, which is a local language of this land, and he was, and Nancy were one of the principal creators. David, can you tell us a little bit about this poster and read some of these beautiful words in Navajo and what they mean? Yes, uh, we developed this poster uh, in uh, working with the Exploratorium and Indigenous Education Institute. Um, uh, what we wanted to do was reach out to everybody, especially the local community, in their own language. and also the English scientific language. So lo que está diciendo el doctor es que ellos des desarrollaron ese póster junto con nuestra colaboración y que lo importante era destacar el idioma, porque el idioma eh, aparte del idioma inglés es muy importante porque lleva el conocimiento ancestral. And can you read us some of the phrase and what what it means in English please David? Que nos lea en Navajo. Yes, um, here we have Johanna uh, Edo no Hosando E And in English, this statement uh, talks about the interaction and the alignment of the sun and the moon creates a shadow. Ajá. entonces lo que nos dijo es que en el idioma navajo es que la interacción del sol y la luna crean una sombra es una relación entre ellos entonces eso es lo que ellos tienen que que destacar a través de su idioma. Ahora quiero agradecerles mucho. Thank you so much both of you for your time. Les agradezco mucho. Ahora vamos a ir al resto de la programación que comienza con un video que ellos colaboraron con nosotros. Son los responsables y co-creadores de mucho del contenido que tenemos en nuestra página web. Y ahora vamos a un video que nos puede decir un poquito más de las perspectivas culturales de Eclipse desde la gente Navajo de este lugar. Even the greatest powerful thing. In our universe, our Father, the Sun, has to die, and so that's when we call upon today as the solar eclipse. And so, the Sun we call it Johanna Our Father, the Sun, dies. Our elders tell us that the Sun, the Moon, and the Earth, the Go through constant renewal by aligning themselves. The sun rebalances itself also whenever the eclipse happens. So when you think about eclipses, it's um, like it depends on the tribe you're talking to. So if you if you're thinking about Navajo, the thoughts are it's part of it's part of the natural order, and unlike some other tribes, Navajos have very Traditional protocol that involves the eclipse and part of it is this whole idea of reverence and respect for what's happening in the sky. According to our elders, it has an effect. The eclipse has an effect on everything. Hey <laughs>

and so traditionally navajos would come in from the outdoors come into their hogans or homes and they would sit very silently in reverence you wouldn't eat you wouldn't drink and many many traditional peoples follow that today it's a it's a movement that you're reverent and you're honoring that we have to be holy which means we have to behave and be respectful. If it was a sun eclipse then we would have to close all the windows and it can also affect you by your stomach and eyes. The net people are told they can't move, only sit still until the sun and moon come apart. Bellísimo contexto, qué trabajo que han hecho. Qué Isabel? trabajo espectacular, qué belleza la ese contexto. Precisamente con esas tradiciones es que vamos a experimentar el eclipse nosotros más adelante. Bueno, hablamos del sol. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la luna? Claro, la otra Porque protagonista. La luna <laughs> es realmente <laughs> la, la que ocasiona toda esta fiesta. Bueno, ¿qué impacto tiene la superficie de la Luna Isabel en el eclipse? Bueno, aquí tenemos una imagen eh, tomada con un telescopio casero, digamos, o un par de binoculares, en donde vemos que la Luna tiene una superficie superficie que está marcada con muchos cráteres montañas y realmente el resultado de, de muchos impactos de meteoritos y asteroides y demás si miramos especialmente abajo en la parte sur vemos que hay muchos cráteres y montañas eso causa lo que llamamos las perlas de baylis que es la luz solar que pasa por esos valles y esas montañas, a través de los valles y las montañas, mostrando unas perlitas que vemos uh -huh. ahí en la orilla. O sea que hasta estamos... o sea que ese anillo no sea perfecto, sino sí, es irregular. No como sea... la superficie. Claro, como la superficie. Pero vamos a ver si lo vemos. Eso se ve mejor en eclipses totales, no necesariamente en eclipses anulares, pero vamos a ver. Y para vamos eso, ¿por ver. qué no pedimos que nos muestren los telescopios de hila que ya estamos viendo que casi llegamos al anillo de fuego? Este telescopio es en vivo desde Ili, Nevada. Tenemos el contacto ya, lo tenemos aquí en Bluff también, pero en Ili tenemos casi, casi, casi la totalidad de ese anillo de fuego. Tenemos dos telescopios: uno que tiene luz blanca, que es una luz tradicional del sol, y una rojiza, que nos permite a través del hidrógeno ver solamente ciertas ondas de las imágenes para mejor apreciar las cercanías, como vemos aquí. Vamos ahora con Isabel con otro aspecto interesantísimo de esta conjunción. Hola, miren, aquí tengo a mis dos amigas. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos aquí a Clara May Armajo. Hola, Clara May. Hola, Clara May. Hello, good morning. Good morning. Y aquí tenemos a Nadia Armajo, their sisters, Son hermanas, estas dos. Hello. Hi. Good morning. good morning. I think we got them up really early this morning. Las levantamos tan temprano esta mañana que están un poquito. Ah, hay que despertarse con el sol, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿qué nos van a mostrar? They have been working very hard. On understanding how do you spin all cameras to look at the eclipse safely ustedes han estado trabajando muy duro para entender cómo usar estas cámaras estenopeicas para mirar el eclipse de una forma segura porque no nos muestran cómo podemos mirar el eclipse anular o parcial de forma segura they're going to show us how we can uh, look at the solar eclipse in a form that is very very safe do you want to start Clara Mae? Clara Mae va a empezar. So here we have a Um a board, poke hole board that has all the circles, and it's easier because it's circular and you can see all the eclipses that are showing from the sun. Ah, miren, ella dice que está usando este esta pegboard, no sé cómo se dice en, en español, eh, pero que tiene orificios y ahora podemos observar que está el, el sol eclipsado. Vemos ahí eh como como unas pequeñas este, parte del sol pero no el sol completo en redondo. So what does the sun look like to you now? Co ¿Cómo se ve el sol para ti ahora? Kind of like when you cut a watermelon and there's like the slices that is kind of round. Ah, dice como es, es parece como una sandía y cortamos la cortamos la, la la rodaja de la sandía y nos muestra así. And what does it look like to you? Uh, it reminds me of those gummy candies like the peach rings like if <laughs> you were to cut it. <laughs> <laughs> These are los caramelos gummies, que dice que los cortamos a la mitad parecen así una como si alguien le hubiera sacado un bocado al sol. Para mí parece como una galletita que le hemos sacado un bocado al sol. Y ahora muéstrame el tuyo. Now she's going to show us uh, her basket. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esta canasta? What is this basket? It is a Hopi it's a weaved Hopi sifter basket. Ah, dice que es una canasta Hopi. Para cernir y miren eh, los cuadrados de la canasta, la, perdón, la canasta tiene cuadraditos, no círculos, verdad? So I'm asking her, uh, the basket itself has squares, not circles, right? mm -hmm. that is correct. Ah, y ahora que estamos mirando en pantalla, so what do we see here on the screen? We see that they are not square, they're ah. actually a reflection of the sun. Así, ah, entonces lo que vemos es que esto es una proyección del eclipse solar parcial que está ocurriendo ahora es una proyección de el eclipse de una forma segura, entonces una cámara estenopeica. Muchísimas gracias. Thank you so much for your time. Y vemos de nuevo ahí las imágenes de los telescopios. Esto es desde Ili en donde casi 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 Isabel tenemos la totalidad en Ely, Nevada. Este es el telescopio hidrógeno alfa. Sí, este es el telescopio hidrógeno alfa, por eso se ve eh, de ese color naranja, porque es la longitud de onda de una, eh, un nivel específico del de átomo de hidrógeno que nos larga esa luz naranja. Y ahí lo que estamos viendo es el telescopio en luz blanca, o sea que es la luz normal que nos ofreceríamos del Sol. Pero miren, el anillo ya casi está completo. Vemos que le falta apenas un poquito, porque recuerden... Como vimos las imágenes con Nadia y Clara May, nuestro sol todavía está menos cubierto por la luna porque estamos más adelante en la franja de la totalidad. Viene viendo, hacia acá. Claro, sí. viene hacia aquí. Entonces todavía le falta más eh, cobertura, digamos, de la luna para que el anillo se forme completo. Pero en Eli ya está No deja de casi, ser impresionante. Te no digo. deja de Mira. ser impresionante. Yo Uf. pienso que... Ya aquí estamos viendo estamos, una oh, uñita, mira, mira, ya mira, vemos ya casi una unita. Se unió El anillo se unió, el anillo, ¿lo ves? ves Esta la... es la totalidad en illy Nevada, en illy, que Nevada. está más al oeste de la localidad en donde estamos nosotros. Mira, casi, casi, casi. Sí, sí, ya casi. Yo lo veo. Yo aquí la verdad donde lo veo. se habrían observado las perlas de Bailey si hubiera sido el caso? Eh, si, si hubiera, este hubiera este sido momento? el caso, hubiera sido este momento. Lo que pasa es que creo que no tenemos eh, un enfoque más cercano, eh, más cercano, un más zoom, detalle, más detalle. Y la verdad es que la fotosfera es todavía tan eh, brillosa que no nos deja ver ese tipo de detalle. Excelente, qué emoción, Yari, qué emoción. Bueno, quiero, quiero ahora compartirles eh, un poquito de contenido detrás de lo que la NASA tiene que ver con esta producción, porque el sol... Es uno de los campos más estudiados por la NASA, son los campos de estudio más amplios. Y la doctora Yairesca Collado Vega, quien me ha permitido decirle, Yari, es un orgullo tener Yari, a una mujer hispana en la ciencia, me ha permitido llamarle Yari, bienvenida, nos acompañas hoy para hablar de la meteorología espacial. Exactamente, gracias, estoy bien, bien, estoy bien contenta de estar aquí con todas ustedes. Uh, yo dirijo la Oficina de Meteorología Espacial, que es lo que hace eh, eh, el el análisis de metodología espacial para proteger las, las misiones de NASA. Uh -huh. Y a la misma vez estamos haciendo los análisis en tiempo real de los modelos para proteger a los astronautas del programa de Artemis. So, estoy bien orgullosa de eso. Y nosotros también de que nos acompañes hoy. Bueno, yo quiero primero que tú me comentes con el telescopio. ¿Me puedes poner el telescopio ya sea de Bluff o de Ely? Esto es aquí en Bluff. Esta imagen, yo que no estudio el sol, veo colores y eso. ¿Qué ves tú que a lo mejor yo no veo? Esta es una imagen de, de hidrógeno alfa y, a, y estamos viendo los filamentos que son esas, esas líneas negras que se ven en, en, en el entorno del de, de límite. Uh -huh. Se ven como prominencias. Estos son áreas de plasma solar que se encuentran en canales entre la fotosfera y la eh, corona solar. La corona solar es la atmósfera del sol y pueden durar hasta meses. Hasta meses. O sea, se, vivos se sí, en existencia. Se, se quedan ahí como flotando hasta meses, y entonces ocurren cosas en, lo, en el entorno que uh -huh. hacen que erupcionen. Entonces ahí se forma la erupción de masa coronal. Y vimos unas manchitas por ahí también. La mancha solar, quizás es un término más común que escuchamos. ¿Qué es una mancha solar? Las manchas solares son áreas y eh, regiones en la superficie del sol que tienen un campo magnético bien intenso. Y la temperatura y la presión es diferente al entorno. Entonces la temperatura es mucho más baja y por eso en el, en el visible se ven como oscuras porque uh -huh. la temperatura es mucho más baja. Ahí en el video que estamos viendo se puede ver el desarrollo de la mancha solar cuando el sol gira, lo cual el sol gira, mucha gente no no conoce eso. No es estático. No, no es estático. De hecho, gira diferente en el ecuador que lo que hacen los polos. O sea que las manchas se mueven, cambian, desaparecen? Sí, se desarrollan, se, se van, vuelven y regresan y es algo completamente dinámico. Este es un close era un close up de una mancha se parecía un ojo. Sí, definitivamente es, 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 es una imagen muy muy de una misión llamada Ginode, que se ve entonces ese... Cambio entre el centro de la mancha solar y el entorno que se encuentra alrededor. Bueno, de la mancha pasemos a las prominencias. Nosotros que no sabemos mucho del clima, escuchamos a veces: ay, el sol está muy activo, vienen cosas, tiró unas cosas el sol. Explícame qué es una prominencia. Pues la prominencia, como ya dije, es esa ese plasma solar en, en esos canales. Ah, pero el cuando tamaño, erupciona, Yari. sí, cuando erupciona, es, entonces forma la erupción de masa coronal. Y si comparamos la Tierra, ustedes ven ahí el tamaño tan pequeño de la Tierra comparado con esa erupción es aproximadamente el tamaño de 25 centavos. Mm. Estas erupciones son gigantes y afectan planetas, muchos planetas y, y misiones alrededor del sistema solar. Entonces, ese clima espacial que es a lo que tú te dedicas, ¿por qué es importante tener como el pulso de lo que está pasando? Esto es bien importante porque, por ejemplo, ahora estamos viendo los destellos solares, fulguraciones, que son erupciones de radiación abrupta. También tenemos, como ya dije, las erupciones de masa coronal que están viendo ahora mismo. Son billones de partículas que erupcionan de la corona solar. Cuando estos eh, eventos llegan a la Tierra, causan diferentes efectos Uno, muchos de ellos son en comunicaciones eh, daños en señales de GPS, en eh, las Eso redes por, eléctricas. Por la, ¿Porque son magnéticas? Porque sí, ¿Interfieren? Sí, esto, esto es plasma que está eh, eh, viajando por el espacio y tiene su propio campo magnético que viene del Sol uh -huh. y a la misma vez interacciona con el campo magnético de la Tierra y hay una transferencia de energía y de masa. ¡Wow! Yari, gracias por compartirnos todas estas informaciones. Antes de que te vayas, mira la imagen en vivo de nuestro telescopio porque en este momento inicia, de hecho, ya casi casi la anularidad. Eh, total, no sé si eso es una contradicción, Isabel. ¿Se dice anularidad total <laughs> o se no dice anularidad completa? Para no confundir a nuestro, a nuestro público, por favor, porque no le decimos el anillo de fuego, sería más fácil, ¿verdad? Encanta, muy Pero aquí encanta. vamos a tener un eclipse de cuatro minutos y casi 46, cinco minutos. No, 4 minutos y 41 segundos, son casi 5. Entonces, te imaginas, ¡Ah! vamos a tener mucha oportunidad de disfrutar este anillo de fuego y mira esta imagen fabulosa en que vemos a mano izquierda, digamos a las 9 de la, de, de la aguja, aguja del reloj, lo que se llama una plagia. Una plagia es como le dicen una playa, una playa. solar. Sí. sí, se dice así porque la gente en, al principio veían cosas blancas en el sol y pensaba que era una playa, ¿verdad? Uh -huh. Pero para decirle algo, porque no se sabía que eran unas regiones de una eh, radiación muy intensa, como nos explicó Yari, y es algo fabuloso. Mira, aquí ya estamos Esta es en la culminación de un feliz! esfuerzo de meses y meses sí, y meses. La prominencia a la derecha, vemos de la... ahí una prominencia que es lo que estaba hablando ustedes. O sea, se imaginan, esa prominencia es aún más grande que el tamaño de la Tierra. Pero sumamente wow, grande. Mira, ¿no? estamos mirando el anillo de fuego con nuestros... Con nuestros lentes. El que qué no genial. tenga las gafas lo podemos wow. hacer. Con, el que no tenga gafas con una podemos hacer. Exactamente, porque no lo vamos a demostrar, porque ahora estamos en anillo de fuego. Volvemos a reiterar, no se puede mirar el anillo de fuego con eh, con los, los ojos. ¡Ah! Miren no, no, esto, no, 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 no se puede mirar. el Necesitamos de fuego. un acercamiento de esto, por favor, para que puedan apreciar. Sí, no, me emocioné, me emocioné, casi me caigo. No Te vayas, nos pueden Mira hacer esto. un acercamiento. Entonces, qué es, qué increíble, esto es una cámara. Este peca. Un acercamiento, ahí está, mira. Ah, está. no lo no, no, no puedo creer. Eso. Esto eran circulitos blancos, claro, hace, hace eran una circulitos hora. blancos y ahora miren esta maravillosa demostración de una cámara estenopeica y voy a ver si lo puedo hacer con mis dedos, a ver. A ah bien. no, creo que sí, ya no, intentamos. ya no tenemos tiempo, pero yo quiero intentar. Ah bueno. sí, mira, mira, mira y veo, veo, ay, sí veo anillitos! qué felicidad. Entonces yo pienso que así esto se ha hecho es como... una maravilla. Mira, el, como les mencionamos, el eclipse va a durar cuatro minutos y pico. Y vamos ahora segundos. a honrar, ¿qué te parece? La reverencia, precisamente de la que nos han hablado nuestros colaboradores hoy, toda la mañana, que requieren los protocolos culturales de esta zona. Y ahora los dejamos con estas imágenes en vivo del eclipse para que la disfruten, para que hagan esa conexión interior de lo que esto significa para nuestro sistema solar. Estoy de acuerdo, Kira. Muchísimas gracias por esa recomendación tan acertada de este momento reverente en que realmente merece de silencio. Los dejamos con varios minutos de este anillo de fuego. Sumamente conmovida, me siento sumamente conmovida. Quiero ver cómo se siente la gente que está aquí, que vino desde muy lejos para presenciar este fenómeno con nosotros. Aquí tenemos a varios visitantes. Hola, aquí está Fénix, ahí está Claudia. Vamos a, a conversar con ellos a ver qué, qué, qué sentiste. No tengo palabras. Impresionante, es eh, sobrecogedor, es un privilegio, agradecimiento. Se siente Uy, me siento todavía. Mucho agradecimiento. Eh, es tu primera vez. Es, es mi primera vez. Apreciar algo así, eh, no me imaginé que iba a tener este impacto, porque está siendo una experiencia espiritual, física, cultural, científica, pero sobre todo como intensamente hacia adentro en este momento, en estos minutos que hubo el anillo de fuego fue... Uf. Sí, y lo anticipamos muchísimo. Te voy a decir que yo no me esperaba sentirme como me siento ahora. Todavía estoy un poquito, un poquito emocionada. Claudia, ¿cómo estás? ¿Desde dónde vienes? Desde República Dominicana. Oh. Eh, ¿Primera vez que ves un eclipse? Primera vez que lo veo. Afable. No tengo una palabra. No hay palabras. No. Frío, bueno, un, un saludito frío más. Perdón. Frío. Terrible, <laughs> terrible, terrible. Terrible. Un frío delicioso y perfecto para esta emoción. ¿Cómo fue? Oh, Dios <laughs> mío. Una palabra, una palabra. Eso fue espectacular. Espectacular. Bueno, con esto, ¿qué les parece si vamos ahora con Isabel? Espectacular. <laughs> Estamos emocionadas. ¿Cómo les pareció el eclipse? What did, what did you think? How, how did you experience the eclipse? ¿Cómo, lo, ¿Cómo tuvieron la experiencia ustedes? That's something that took so long for you guys to prepare and everything. It was very special. And we got to appreciate these moments from Earth that present to us. And that it unites us and stuff like oh, that. So God, also, what did you, what did, what did you feel? How, how did you feel about this moment of seeing this, annular eclipse in, in the way that, that is culturally appropriate for you? Um, I view it as rebirth because a lot of things have gone on in the past few years and, you know, we've prayed about it and with this eclipse, it'll take it away. And so it, I feel refreshed. It feels nice. I feel refreshed. Ellas dicen que realmente son oportunidades para reconocer que somos eh, ciudadanos del planeta, que este tipo de eventos cósmicos realmente nos unen y también ella dice que es un, fue un momento de reverencia, un momento de reverencia, un momento de introspección y agradecen a esta oportunidad. Estas jovencitas son de la tribu Arapaho. Eh, en Estados Unidos, en, en la parte del norte de Wyoming, y están aquí para mostrarnos sobre una tradición artística de ese pueblo Arapaho que tiene que ver con los eclipses. Y para eso le voy a preguntar primero a Clara May que me diga. Cómo ella se inspiró en hacer ese tipo de medallones que vemos aquí, unos medallones con cuentas muy preciosos, y como ven, son relacionados a las fases del la eclipse. So now, Clara, may tell us how did you become inspired to make these beautiful medallions that uh, share with us the different phases of the annual eclipse. So my late grandfather, George Moss, he was the foreman on the, the northern Arapahoe nation known as the medicine man and every year the first month of July, the first week, the men and women mm. they fast for three days um, in a ceremony called Sundance. Ah, entonces nos dice que el abuelo de ella que uh, ha fallecido Eh, le comentaba a ella durante una ceremonia muy importante para los arapagos que ocurre a principios de julio, que se llama el baile del sol. Y en esa ceremonia ellos eh, están en ayunas por varios días. So after the fasting, he goes and has grandsons that he calls the men that are fasting, and they go and he paints the eclipse in the middle of their chest. And as the day goes by, it The last day, Sunday, is the full annularity and the moon on their back as well. So. Oh, entonces, a través de varios días, el abuelo pinta imágenes del eclipse en el, el pecho de estos, de estos participantes, sobre todo los varones, y que termina después de varios días en un domingo con el eclipse anular. So, tell us about how you make this. Usted, ustedes lo hicieron, ¿verdad? You, you made this. Right? Yes, I made them, but ah. I also commissioned it with my sister. Oh, so tell us how how you make them. Oh. ¿Cómo se, cómo se hacen? <laughs> they took a very, very long time. <laughs> Me imagino. Dice que llevó mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito del proceso. Tell us a little bit about the process. So, it's kind of like embroidery you embroider the beads onto like a pattern in the background and then you embroider around the edges, you make a necklace and you add more beads to it. Muchísimas gracias dice que realmente tienen que hablar del diseño, tienen que elegir las cuentas y realmente prestar mucho mucho detalle para estos bellísimos bellísimos medallones. Muchísimas gracias chicas. Thank you so much for your time. Thank you too. You're Welcome. Muchísimas gracias Isabel. Tengo que chequear contigo Isabel si científicamente se comprueba que hace más frío. Yo tengo más frío ahora porque el sol todavía está parcialmente cubierto. Tenemos una uñita todavía aunque no lo parece y hay, y hay sol. Nada de esto fuera posible si no tuviéramos acceso a este protagonista también que son los telescopios. Y tengo aquí a su dueño, a Bill Dean, quien es un aficionado de la astronomía y es quien nos trajo estos telescopios hoy para que conozcamos un poquito más sobre la tecnología detrás. De estos, de, de hi bill hi. first of all how was the eclipse for you oh, it was wonderful where how did you watch Oh, with through, the, through the lens? Well, through the monitors and then, of course, <laughs> through the eclipse glasses. Pen, pensé away. que Bill lo iba a hacer directo con el telescopio, que no se puede, pero bueno, él lo disfrutó igual como nosotros. Can you tell me a bit about the technology behind these telescopes? At, you know, simply what I can see is that there are two. Is that is that what I'm seeing here? Yo lo que veo es que hay dos piezas, ¿es verdad? Sí, we have two telescopes up front, the larger telescopes. These are the longer or telephoto for the tight shot mm -hmm. telescopes and we have two different filters the foreground with the silver color is like sunglasses for a telescope it blocks all the light evenly across the spectrum so that it's eye safe and then on the right we have the hydrogen alpha which blocks all of the light, but it allows a very narrow part of the spectrum so that we can see the chromosphere. Vamos a hacer lo posible por compartirles eso en español. Son dos telescopios. Este que tenemos aquí, did you say this was telephoto or both are? Both are. OK. This is white light, so photosphere, mm -hmm. where we see the sunspots. Los dos tienen. Como, igual como una cámara tienen lente para ver de cerca y para ver de lejos este telescopio el más grande lo que tiene es prácticamente unas gafas este filtro que ven aquí adelante lo que hace es bloquear la luz de una manera uniforme para que veas sencillamente la luz solar esto nos produce la imagen blanca que hemos visto pero este que está aquí tiene un filtro que se conoce como hidrógeno alfa que da una imagen rojiza porque ese hidrógeno que no científicamente no sé cómo funciona logra que la, toda la, la gama de colores se reduzca para nosotros poder solamente ver una gama de ese arcoíris de colores para poder ver los detalles que hemos visto. This is fascinating. You have the coolest hobby ever. Thank you. You're welcome. Thank you. Vamos ahora a ir con Isabel de nuevo, quien tiene más información sobre unos niñitos que han estado trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Hola, hola. Sí, realmente nosotros trabajamos con niños. Efectivamente, yo con Yari hice una programación dedicada a los niños para que ellos se inspiren. A, a la ciencia espacial, a la NASA y todo eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos haciendo ese programa? Sí, me acuerdo. Es, fue espectacular. <laughs> espectacular. Pero ahora creo que lo que queremos hacer es hablar de la Sonda Solar Parker, que es una misión de la NASA que específicamente estudia al Sol. Entonces, dime, Yari, ¿qué estudia esta Sonda Solar? Esta misión Parker es una misión bien bien importante que está yendo bien cerca del Sol. y lo que va a estudiar es cosas que todavía no conocemos del Sol. Por ejemplo, cómo se calienta esa corona solar? porque la corona solar está mucho más caliente que la superficie solar, lo cual no se supone físicamente. Claro, no 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 es, no es normal de pensar de que yo mientras me acerco a una fuente de calor como un fuego, una fogata, eh, normalmente pensamos, oh, tiene que estar más caliente cuando entro y cuando me alejo del fuego, tiene que estar menos caliente, pero es al revés con el sol. Conforme uno se aleja del sol, la temperatura de la corona se hace muchísimo más elevada, hasta millones de grados, ¿verdad? Exactamente, eso es algo que todavía no conocemos cómo que ocurre y Parker está tratando de entenderlo. También trata de entender cómo las partículas son aceleradas a fracciones de la velocidad de la luz. ¡Qué oh, increíble! No sabía eso, fracciones de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Sí, son partículas que son bien energéticas y son las partículas que crean el entorno de radiación que puede ser dañino para los astronautas en el espacio. Wow, pero yo tengo entendido que esta, esta sonda Parker va a llegar al Sol muy cercana, solo 4 millones de millas. Danos alguna analogía, porque sabemos que la distancia entre el Sol y la Tierra es 150 millones de kilómetros, pero 4 millones, ¿cuán cerca llega? Cuando hablamos de una analogía, por ejemplo, un campo de fútbol americano y ponemos el sol en un lado y la tierra en el otro, Parker va a estar a, a la cuarta yarda cercano al sol. Es así de cerca que va a ir. Ah, oh, increíble, increíble. Entonces me imagino que es importante de Parker poder entender realmente cómo la corona se extiende en el viento solar. ¿Estamos nosotros realmente aquí en el viento solar? El viento solar, como ya dijiste, es la expansión de la corona solar. Y nosotros, ese, eso es como un escudo que cubre todo nuestro sistema solar y es lo que llamamos la heliopausa. ¿Heliopausa? Meno, meno, no, no me confundas, que yo estoy en menopausia y no me digas de heliopausa. <laughs> no, no, no. Pero lo bonito de lo que acabas de decir es que el viento solar nos alberga. Es algo que nos protege. ¿Dijiste que es un escudo o algo así? Sí, cuando la actividad está en el. En... La, el ciclo solar máximo, que es cuando la actividad está bien alta, uh -huh. esa expansión se, se agranda. Uh -huh. Y entonces nos, nos sirve como un escudo de los rayos galácticos que vienen de las estrellas de afuera del sistema solar. ¡Oh, ¡Qué fantástico! Muchísimas gracias, Yari. Efectivamente, ahora que hablas de estrellas que vienen de afuera del sistema solar, vamos a Kira con Cody, que nos van a hablar de ese tema. Muchísimas gracias, Yari. Gracias. Estoy buscando las palabras porque todavía estamos en, en, en todavía estamos en la realidad. Bueno, tenemos aquí desde San Antonio, Texas a Cody Clyde. Él es un astrofísico navajo que tiene una conexión muy especial con este lugar y este momento. Él está en San Antonio haciendo una investigación sumamente interesante en el laboratorio. Can you tell me a little bit in layman's terms, please, what does it mean to be a laboratory astrophysicist? So what it means to be my Study stars that are just like the sun but colder. But what we try to do is we try to replicate environments around these stars. Um, so it could be either temperature or composition. And so, what we do, we do this in order to create other materials. que we might not find here on earth but we probably know exist in outer space to no mm -hmm. él estudia unas estrellas similares al sol pero me dice que son de menor temperatura y las estudia para recrear ambientes estelares en el laboratorio para poder identificar o recrear aquí en la tierra materiales que a lo mejor no se encuentran en la tierra pero que pueden estar en ese ambiente estelar para entonces poder hacer investigaciones sobre qué sucede qué podría suceder alrededor de esas estrellas que obviamente tienen una un paralelo Una similitud con nuestro sol how did you get inspired to get into that te a esta rama de la so just growing up on the reservation under a starry night sky was a lot of inspiration but as well our creation stories which are told between the first snow and the first uh, thunder of spring springtime it was those times whenever we were in you know just being told our creation stories as well as in our creation stories are stories about the stars and so It was just hearing those that just got me inspired into studying more about the universe, as well. You know, our elders are telling us, as well as science does tell us, we're all created from space dust. Oh, that's so beautiful. Cody nos comenta cómo eh, creciendo aquí en la reservación. Él está como nos comentaron su hogar está aquí cerquita, unas pocas millas. Cody crece en la reservación, en donde tienen unas historias de los orígenes de su gente que se narran curiosamente. Una vez al año solamente entre la primera nevada y el primer trueno de la primavera. O sea que son, son momentos de la comunidad de contar, esta, narrar estas historias del origen de su gente que se hacen como con un ritual, con una cierta ceremonia. Y al vivir en la reservación, porque no hay eh, mucha contaminación de la luz, puede, eh, podía apreciar todas las noches un cielo estrellado maravilloso y esa conexión de poder ver lo que eso significa y luego hacer la conexión académica de que tanto tanto científicamente como culturalmente de sus historias de su gente nos dicen las dos cosas nos dicen que todos nosotros venimos de las estrellas. This is absolutely beautiful, Cody. Thank you for being here with us. Oh, thank you. Yeah, I appreciate the time and you know just the opportunity to be here. Maravillosísima oportunidad conocerte y conocer todo lo que estás haciendo en el laboratorio. Y ahora sí, Isabel, voy contigo con este esfuerzo que ha impactado a los niños de esta región. Muchísimas gracias, Kira. Qué interesante todo lo que nos contaste con Cody y todo su trabajo, ¿verdad? En el laboratorio, traer eh, estrellas a un laboratorio, me emociona de ver tanta gente joven y de muchísimos este, herencias culturales que estamos aquí participando en este estudio de astrofísica y de la NASA. Está una gran bienvenida hablando de la NASA porque tengo aquí a mi gran amigo Troy. Bienvenido Troy. Welcome, Troy. Thank you so much. It's such a pleasure to be here with you today. <laughs> what What do you have in hand? ¿Qué tienes ahí en tu mano? am holding en mi hand a 3d printed model of parker solar probe that we've been talking about today and this es one of the closest mission to the sun that we have so far en oh. going the fastest of any spacecraft ever created Sí, se acuerdan que yari nos dijo eh, que esta sonda solar iba a llegar lo más cercano al sol que cualquier otra sonda ha llegado solamente 4 millones de millas y el trabajo que ellos hacen en esa escuelita que creo que merece ver el video nuevamente es que ellos imprimen en tres dimensiones Este, eh, este modelo de la sonda eh, con un impresor, pero los niños también hacen trabajo de robótica, hacen muchas cosas muy interesantes en, en esa escuela. So the kids are also doing robotics and they're doing other work at the school at the Little Singer School. Tell us more about it. They are, and at the Little Singer Community School in Arizona, we have the Diné culture, and it's the entire student community that's come together, and they're doing something called a maker place program, which stresses space science, heliophysics. Parker Solar Probe and making. Oh, entonces dice que en esta escuela, como estamos viendo, es una escuela de inmersión Navo que se llama Little Singer en Arizona. Y esta escuela, en estos niños hacen eh, trabajos con robótica. Ellos utilizan eh, circuitos, utilizan un montón de, de aparatos y cosas que ellos pueden utilizar para aprender de la ciencia y llevar esas cosas que ellos hacen a su casa para inspirar a otros miembros de la familia. Muchísimas gracias Troy por toda esta información y qué tienes en mano. What do you have in hand? I'm holding in my hand a paper model that you can download today. Uh. And you can go online, and it has a model of Parker Solar Probe that you can build in about an hour. And on the uh. back is a QR code that takes you to an augmented reality experience just using your phone. And when you just use it like a hotel menu, mm -hmm. flash it, click it, it will make Parker Solar Probe appear right in front of you as if it's in your living room or backyard. Ah, entonces dice que en, el, en la eh, página web de la NASA ustedes pueden encontrar este panfleto en donde pueden hacer un modelo de la sonda Solar Parker para ustedes mismos que lo pueden tener en sus casas y que detrás pueden usar este código QR para tener una, digamos, eh, realidad aumentada o, o realidad eh, súper, súper para poder ver a esta sonda en una forma más detallada, pero en también una forma más accesible. Me parece que fue una explicación excelente, Troy. Muchísimas gracias. Ahora yo lo que quiero hacer es invitarte a que volvamos a revivir el uh, eclipse anular. I'm going to invite you now to relive with me this wonderful uh, playback of the annular eclipse. Are you ready? Oh, I'm so ready. <laughs> so, what I wasn't expecting is how cold it got. Yes, claro que sí. Aquí está y, y habíamos eh, dicho de que tal vez en el eclipse total el medio ambiente cambia mucho más pero realmente sí se puso, se puso frío aquí no es cierto qué más te emocionó troy? What, what did you feel? what was your emotional state during this eclipse? you know when I'm, when I'm blessed to be able to see celestial events like this the thing that moves me the most is i feel like i'm suddenly connected to the dynamics and physics of the universe i'm actually part of that experience Dice, lo que más le emocionó es que cuando ve eclipses o estos fenómenos en que realmente nos conectamos con un eh, proceso astrofísico o astronómico, es como él se sintió parte del dinamismo de nuestro sistema solar. Somos parte de la naturaleza, no estamos separados. Realmente un anillo de fuego espectacular. Fue algo muy emocionante para mí también. Muy, muy emocionante para mí también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Troy. Qué emoción, Kira. Qué emoción, Kira. Todavía tenemos todavía esta belleza. Todavía está Isabel. Todavía. ¿Todavía? Sí. sí, sí todavía, está parcial, todavía está parcial. Todavía está parcial. Eso maravilla. es lo maravilloso de ver nuestro eclipse. Ay, sí no. Esto está. Préstame esto está esos anteojos porque realmente. Y, no, no me te emociona. olvides. No te olvides. Bueno, ¿qué wow. les parece? Ah, sí. Eso, mira, mira lo que estamos viendo a través wow. de los gafas. Es lo que está todavía en las pantallas. Claro. Se acuerda lo pantallas? que decía Yari que estas que parecen culebritas de más oscuras son los filamentos y un filamento cuando está en la orilla del sol se ve como una prominencia y las partes blancas son zonas activas y esas zonas activas parecen playas y por eso se le han puesto ese nombre pero realmente están a una temperatura de más de 5000 grados Fahrenheit en la fotosfera solar. O sea que las manchas son más frías y las playas son más calientes. Claro que sí. Bueno, al revés, ¿verdad? Parece es mentira, pero hemos llegado al final de esta transmisión. Esto ha sido una producción de muchísimo trabajo, de muchísima colaboración, de un engranaje de muchísimas, muchísimas organizaciones, Isabel. Aquí, ¿Cuál puede, es la, la comida principal? A ver. Bueno, que este eclipse, vamos a comentar eso brevemente, Isabel, que es que los eclipses pasan bastante a menudo. Sí, más sí, sí. a menudo de lo que nos da cuenta lo que, cuenta. Uno, de lo que da, nos da cuenta lo que pasa es que eh, la franja de, de la anularidad no sabemos dónde va a caer en la tierra entonces no siempre cae en el mismo lugar pero a ¿dónde vamos a tener un eclipse total el año que viene? When are we going to have a total eclipse next year? So next year, April 8 2024, we are going to have a total solar Repetible en Bogotá, una experiencia única en Colombia. A partir del 5 de octubre, espéralo. El mundo mágico de Harry Potter llega a nuestro Bogotá Centro Comercial. Bueno, le hemos estado informando sobre esto que va a suceder mañana. Va a ser visible un eclipse solar, por lo que todas las personas, además de que están muy interesadas en verlo, en observarlo, están preparadas ya para presenciar este fenómeno astronómico. Por eso. Estoy en comunicación y de verdad le agradezco mucho esté con nosotros a la astrónoma Julieta Fierro. Es astrónoma precisamente del Instituto de Astronomía de la UNAM, así que te saludo con muchísimo gusto, Julieta, y agradeciéndote de verdad estés con nosotros porque en ese momento pues queremos saber todos los datos desde la perspectiva de una científica tan tan eh, encumbrada como tú, Julieta. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues feliz de estar contigo y de hablar de astronomía que siempre es un gozo. Ay, además es un espectáculo que va a ser para todos. Fíjate que sí, Julieta. Sabemos que estás muy emocionada. La verdad es que para ustedes los científicos, obviamente, esto es un fenómeno increíble porque además tienen muchísimos más detalles. A nosotros solo nos nos queda observar. Pero sí quisiera que por inicio nos dieras un poquito más de datos en términos científicos de la observación, de lo que vamos a ver mañana, de qué se trata exactamente esta posibilidad de que la luna se le atraviese al sol y que, como ha sucedido pocas veces, pocas veces se pueden contar, pues estén al mismo tiempo posicionados eh, para verlos juntos, ¿no? Pues sí, seguramente has visto que da la impresión de que el sol sale y se pone. Correcto. Y la luna también. Sí. Y si estuvieran en, en la misma línea, pues todos los meses se cruzarían. Uh -huh. Pero resulta que sus órbitas están inclinadas. Así es que solo hay eclipses dos veces al año. Uh -huh. Pueden ser de sol o de luna. Uh -huh. Y como la sombra de la luna es muy pequeñita, uh -huh. pues se ve en muy poquitos lugares del mundo. Muchas veces es sobre el mar o en lugares lejanos. Así es que es una suerte poder ver un eclipse en México. Eh, hay una coincidencia increíble de la naturaleza y es que el tamaño aparente del sol y de la luna son iguales. Y cuando la luna pasa delante del sol, pues la cubre. Uh -huh. En esta ocasión, vamos a estar viendo pues la luna de noche porque es de día, uh -huh. pero fíjate que va a estar un poco más lejos que de costumbre. Uh -huh. Aunque la luna es 400 veces más pequeña que el sol en el diámetro, está 400 veces más cerca, por eso deben del mismo tamaño. Por eso deben es... del mismo tamaño y por eso va a cubrir un 80% del sol. No, ¿O por ahorita ni siquiera. O sea, en los sí. lugares donde se pueda ver mejor. No lo va a cubrir totalmente. Así. Se va, va a ser un eclipse anular. Se va, aunque los centros de ambos cuerpos coincidan, se va a ver como un anillo alrededor del sol. Ajá. Así es que si le quieres pedir dar un anillo a alguien, miren, mejor mirar lo que ese está muy difícil. Te regalo el anillo solar. Puedes decir mañana, <laughs> pero déjame decirte cuál es el problema. A ver, que es está volteando a ver al sol uh -huh. porque nos puede quemar la retina ya. y como no tiene sensibilidad uh -huh. no nos duele uh -huh. y podemos tener lesiones. Así es que.